Sí, me encantó tu felicidad y diversión, y fue eso lo que hizo que me enamorara de ti. Y más cuando me dijiste, ¿a dónde tú vas? ¿No viniste a conocerme? Sabía que no te arrepentirías. Te prometo que te amaré por las mañanas, aunque despiertes después que yo, y tu humor comience después de tu taza de café. Todas las tardes, aunque tenga que devolverme, despedirme de ti antes de salir de la casa. No puedo prometerte que no habrá días malos, pero te prometo que estaré siempre agarrando tu mano, que veré contigo todas las películas románticas que quieras, porque hasta en la película detestas peleas y violencia. Te prometo llevarte a recorrer el mundo, que nos haremos mil fotos, aunque a veces te pongas un poco necia con eso. No puedo prometerte que serán perfectas, pero serán hermosas porque estaremos tú y yo en ellas. Que no me molestaré cuando quieras quitarle todo el pellejo al pollo y comer todo sin hueso. Que siempre quemaré toda tu carne, porque hasta eso me comienza a gustar. Que seré sincero, incluso cuando me preguntes por qué vestido te queda mejor. Decirte te amo todos los días de nuestras vidas. Darte las gracias por estar en mi vida y pedirte perdón todas las noches, aunque a veces sin saber ni siquiera que he hecho mal. No te pediré que cambies nunca, porque tú eres perfecta para mí. Es el sol que ilumina mis días y la luna que llena mi vida. Te amo hoy para siempre. Hilda, por favor, de compartir tus votos con Rafael. ¿Quién me iba a decir que una sola frase cambiaría toda mi vida? ¿No viniste a conocerme? ¿Para dónde tú vas? Me enseñaste a descubrir lo extraordinaria que se vive la vida sin miedos. Que la verdadera felicidad esté en alguien a tu lado, que ame tus rarezas y admire tus virtudes. Siempre soñé con alguien que tomara mi mano, que me abrazara cuando estoy cocinando
que yo fuera parte de sus planes, alguien a quien le importara mi opinión y esté siempre pendiente de los pequeños detalles. Quien es capaz de reconocer cuando se equivoca y sepa pedir perdón, que sin pedirlo me diera 1,000 besos al día y me dijera a diario, yo te amo. ¿Y sabes qué? Llegaste tú a cumplirme ese sueño. Le doy gracias a Dios por habernos cruzado en el camino y por haberte elegido hoy y todos los días de mi vida. Gracias por tantas cosas, por ser mi cómplice, mi brújula, mi fotógrafo personal, por ser mi apoyo todo así grandote para escucharme por horas cuando lo necesito, por regalarme un familión de 6, pero sobre todo porque siempre y en cada momento y en cada minuto me ves en mi grandeza. Te elijo y me comprometo a amarte en mayúscula, hoy y todo lo que me resta de vida. Gracias, te amo, mi amor lindo. Yo, Rafael, te entrego, Gilda, este anillo como símbolo de nuestro amor y compromiso. Prometo vivir contigo y hacerte feliz por toda la eternidad. Yo, Gilda, te entrego, Rafael, este anillo como símbolo de nuestro amor y compromiso. Prometo vivir contigo y hacerte feliz por toda una eternidad. Gilda y Rafael, delante de Dios, los familiares y los amigos, con la autoridad que he recibido, los declaro marido y mujer. Rafael, ahora puedes besar a tu novia. Familia y amigos, tengo el gran honor de presentarles al señor y a la señora Gallardo. Familia y amigos, por favor, de ponerse de pie.
Hola, hola. Buenas noches. Rafa, de buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, llegó el momento de... Esto está muy alto. Ok. En nombre mío y de Rafa, porque Rafa no quiere hablar. Rafa, di hola. Hola. Queremos agradecerle de verdad a todos los que están aquí, porque de alguna manera... Sabemos que todos ustedes, al igual que nosotros, celebran el día de hoy en que el que estemos juntos, ¿verdad que sí? Han sido de alguna manera cómplices de todo esto, testigos. Queremos darle las gracias primero a nuestras familias, que desde el día uno nos acogieron a cada uno de nosotros dentro de la otra familia. A nuestros hijos, que son nuestra gran bendición. Que no les niego que nos preocupaba que se llevaran bien, y la verdad que cada uno con su personalidad tan diferente se llevan súper bien, cosa que nos hace muy felices. Nuestros amigos, tenemos aquí amigos de... tenemos aquí amigos de, bueno, yo, bueno, tú también, de más de 40 años de amistad acá. De 30 años de amistad, mis chicas country que siempre están aquí. Y bueno, para mí, este último año, nuevos amigos que han sido los verdaderos cómplices de todo esto. ¿Es o no? Míralos todos acá. A Sandra y a Bernie, muchísimas gracias por ser Los Ángeles en la tierra de Papá Dios para que nosotros nos conociéramos. Insistieron por un año completo y aquí estamos. Gracias. Se lo vamos a agradecer toda la vida. Y bueno, yo espero que lo hayan pasado rico hasta ahora, que la musiquita haya sido agradable, que la cena haya estado rica, el bizcocho muy bueno, bueno, cake, bizcocho, ¿cómo más le dicen? La torta. Pero ustedes saben que, ¿verdad? Esto no se queda aquí. Porque ahora vamos a celebrar como nosotros nos gusta. Con baile, gozo, a celebrar. Porque eso es una celebración de 1 a 100. Así que como dice Fonfi. Fonfi, ¿cómo que tú dices? ¿Ahora vamos para dónde? Dile, Fonfi. ¿Para cómo que tú dices? Fiesta. Fiesta. Así que, señores, vamos para la fiesta. Se acabó aquí. Y nos vamos para allá, síganme. Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Si estás conmigo.
siento otra vez tan feliz. Me llamo Fabi, hola.